Yo estoy trabajando. Yo soy cordobés, amo mi tierra. ¿Usted quién lo tendría que informar, licenciado? Pues yo creo que la legislatura, que fue la que me informó. ¿Haga alguna petición usted antes, por ejemplo, se recibe esta notificación? ¿Alguna petición? Yo acataré lo que dice la ley. Oye, soy abogado. Mal haría yo decir, sacarle la lengua a alguna gente. No, yo soy institucional. Y muy institucional, usted que respeta la opinión de las personas, pero, claro pero sí. La mayoría le externa su apoyo y le dice, no quiero, mira, queremos que se vaya, licenciado. Mira, yo lo que les pediría a todo mundo, que no dividamos Córdoba. Es lo que escuché que le pedía a la señora. No dividamos Córdoba. No se merece que nos dividamos. Si estamos ahorita avanzando, pues vamos a seguir avanzando. Sí, creo haber dado un paso importante. Al menos yo me voy tranquilo y satisfecho que lo que yo he hecho ha sido lo que yo pienso que sea para beneficio de Córdoba. Claro, es mi pensamiento. Y si la ciudadanía cree que están de acuerdo conmigo, pues, bueno. Pero me diría yo eso, que no nos dividamos. Córdoba necesita unidad. Es muy feo trabajar con gente que te está poniendo piedrotas. ¿No ha hablado usted como diciendo usted que le han puesto piedras? Pues, si un día que te están... Sí. Y te voy a decir por qué. ¿Cómo es posible que el día que tomo me dan mi constancia de presidente municipal, pues me cambian? No porque sean malos, a la tesorera y al de obras públicas. Oye, es una primer piedra, muchas. No quiero hablar mal de estas gentes, no estoy hablando mal de ellas, pero obviamente son puestos en las que pues tú descargas una responsabilidad muy seria, como es el manejo del dinero, el manejo de las obras y las estamos. A pesar de que inicialmente me dijeron que no había dinero, se los comenté a ustedes. De repente, por obra y gracia del Espíritu Santo, así como les mandó el maná a los israelitas, aparecieron una cantidad regular para bachear. Si oye, tengo 10 días y ya está. Cuando yo le pido al banco, bueno, ya para allá. Pero de esa primera piedra, ¿ha sentido usted que le han puesto más? Bueno, ahí lo tienes. Gente que ya no trabaja en el... Están cometiendo un delito. Es lo que ellos lo toman como una broma y que tienen tal vez respaldos de no sé quiénes o no ayer, sé quiénes. Ayer se esperaba el desalojo de personas que no se realizó. No, mira, no quiero dar espectáculos. Espero que estas gentes que ya no son miembros del ayuntamiento, que ya no tienen nada que hacer, recapaciten y vean que le están haciendo mal a la ciudad. Tiene razón, aunque no pueden tener secuestrado un edificio público, ¿no? Por eso, está cometiendo un delito. Estoy esperando uno o dos días que recapaciten. Si no recapacito, pues me dará mucha pena. Pero a lo mejor yo encabezaré a las fuerzas de la ciudad para desalojar. Lo cual me daría muchísima pena. Porque te digo, yo no quiero divisiones en Córdoba, pero tampoco quiero indisciplina. Vaya, la indisciplina es peor que la división. ¿Le faltó política, Limón, o le faltó a la gente ganas de trabajar? Mira, eso se los dejo a ustedes. ¿Qué opinen ustedes? Desgraciadamente este es de la escuela de Sbao. No, fuiste muy buen estudiante. Por aquí me dio 10 pesos.